quizás el cansancio, ¿verdad? Sí, ya estoy más descansadita. Ay, qué bueno, me alegro que ya te estés acomodando. ¿Y qué tal el viaje ahí? ¿No te venía platicando Don Meño? Él es platicón. Sí, me vino contando muchas cosas, pero estuvo muy bonito el viaje. Ay. Para mí es algo nuevo estar aquí en el campo, nunca había vivido aquí. Pero te voy a ir acostumbrando, tranquila, aquí no te preocupes. Ellos así son, si ves que te dicen hola, ellos siempre te van a saludar porque así es, porque ellos ya saben. Ya saben que tú eres mi prima y eso es importantísimo aquí, pues, porque te tienen que respetar. Aquí nosotras tenemos que ser un poquito, ¿qué? Un poquito más así fuertes en el sentido de hablarles, porque si no, ay Dios, ellos ahí te quieren andar, mire que no sé qué. No, pero tú... ¿Y el muchacho que fue a traer, qué labores hace aquí? Ah, va, te voy a poner al día. Fíjate que él es trabajador mío, se podría decir, uh-huh. Él y el niño. Ellos se encargan de llevarme el cuidado de las vacas, cuántas tengo, de la leche, de todo eso, de las que están enfermas, de las tilapias, de algún mandado así, si yo le digo, mire, voy a traerme esto al pueblo, ellos lo hacen. Cualquier favor que les pidas, ellos son bien así atentos conmigo. Yo los aprecio mucho. ¿Y la muchacha que vive con usted? Ah, la que estaban diciendo, no sé por qué le dijeron arrimada, esas son palabras que no me gustan. Ellas así se tratan, pero nosotros tratamos de no mezclar eso porque tenemos que siempre dar el ejemplo, porque pues sí, ¿verdad? Ellas creen que uno no tiene educación, pero hay que mostrarles que sí. Ella es Carola, fíjate. Pero ella vive acá en mi casa. Mira, ahorita tenemos limpia la casa porque ella se ha esforzado estos días que yo no estuve. Creo que tú y ella se van a llevar súper bien. Eso espero. Sí, para que no te sientas sola. Tú tranquila porque ella va a estar compartiendo las tareas de la casa, pero tú siempre así, como un voz de mando, porque a veces ella se pierde con una su recarga. Tú ya más adelante te vas a dar cuenta. Tú llévame poco a poco y yo voy a ir aprendiendo. Claro, claro, tú sabes, prima, que aquí estamos para apoyarte porque tú eres una pieza importante para mí. Pues tú eres mi apoyo aquí. Y de las otras muchachas, son vecinas. Tú te vas a ir familiarizando con ellas, no te preocupes. De Adelita y de Norita, no sé si las recordás cuando no, te las presentas. No. Pero va, una tiene negocio de comida, va, por si tú no quieres cocinar o estás pendiente de otras cosas, ellas te pueden venir y decir, mire, tenemos comida, le compras y tú tranquila. Así que, ¿ya te quitaron los nervios o todavía estás así que? Porque podemos allá salir allá. Me voy a familiarizar aquí. No, pero tranquila. Yo creo que estás un poquito nerviosa, pero te voy a decir algo. Tener miedo es normal. Que se te note es mortal. Así que tú tranquila. Pero, ¿qué más te gusta aquí? El aire, los sí, árboles. Sí, es bien fresco. La verdad es bien bonito. ¿Verdad? Ay, sí, pero ¿sabes qué? Te voy a ir presentando a cada uno de los vecinos para que te vaya relacionando. Sí, y tú tranquila, sí, yo sé que sos tímida, prima, pero eso se te va a ir quitando con el tiempo. Pero si gusta, vámonos, vení, te voy a llevar donde un vecinito. Mire, ve, esa Mirrita es bien cosa seria, ¿va? ¿Cómo? No, yo la veo a la muchacha tranquila. Y poco a poco, primero Dios, ella se vaya adaptando a nuestro comportamiento porque ella se asustó con ese mal comportamiento que tuvimos todos. Ay, ahí. Es que a nosotros nos agarra bien, pero mire, usted pórtese bien porque cuando Vilmita se vaya para la universidad, usted va a ser los ojos de esa mujer. No, yo sé, yo desde que ella se fue, yo me he portado muy bien y sinceramente yo soy... Confianza es confianza, y yo le dije a la Vilmita cuando ella no estuvo que la anomalía de Meño Cruz, porque ese descarrió un poquito cuando ella se fue, yo por lo menos sí fue un poco más responsable, él un poco no, pero a ver, ¿qué pasa? Andaba de loquillo, ¿va? Sí, él sí. Pero es que tal vez es la ausencia de Vilmita, porque sí, la verdad a mí me hizo falta. O sea, se sentía así un vacillito. Algo chiquito, va, pero como es bien chiquita. Y igual cuando la Adela se fue, también se siente así porque solo nosotros cuatro y ya con las vecinas ya es diferente. Es diferente. Sí, yo siento que sí hacen falta. Pero igual hay que, como dice Vilmita, hay que respetar. Y bueno, en mi caso, respetar y hacerle caso a la primita de Vilmita, tanto Alberto también y Meño.
Yo le dije a Meño que ni se ilusiones con ella porque ya se ve el mismo carácter de Vilmita. O sea, no la conocemos, pero es lógico que va a ser el mismo carácter y ella le va a decir cómo ser con cada uno de nosotros. O sea, ella le va a decir nuestro comportamiento y todo. Y ella va a ver. Sí. Yo siento que la muchacha se ve buena gente, se ve un poco tímida, pero poco a poco vamos a ir socializando todos los vecinos. Ojalá no la asustemos, pero sí. Se va a ir adaptando poco a poco aquí en San Lorenzo. Y bueno, uno hay que recibirla bien porque, o sea, cualquier vecinito va a ser bienvenido. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, yo sé que ella va a agarrar el cargo de Vilmita muy bien. Porque bueno, le satura, le dan las dos. Igualita. Como que son primitas, como que son hermanas. Uña y mugre, ¿va? Sí, solo con la chelita y otra morena, el Jin Yang. Pero sí, pero son... Se ven las dos cosas serias, pero... Pues sí. Bien. Tal vez porque son mujeres así de negocio y por eso. Sí, y pero sea... yo no entiendo por qué la Vilmita es de rey y ella es cisnero. Ah, bien raro, va. Bien raro. Ay, no. Pero... A veces ahí como igual, o sea, mi prima es Calleja y yo soy Ramírez. Yo me imagino que... Pero de rey es casada. Ajá, ¿es casada, es viuda o qué? Ajá, pues sí. Ese misterio lo tenemos que resolver porque ella no nos ha dicho. Vámonos, pues. Vamos, yo tengo que ir a ordenar allá. Tenés cuidado siempre con eso, Alberto. Que no cae. Y mira, te vas a apoyar ahí, ve. ¡Confucio! Respete, muchachito. Respete. Para que lo respete, ¿sí o no? Respeto requiere. Yo dije don Cucho. Mire, lleva a la vecinita siempre, ¿eh? Aquí, ve, distancia, ve. La distancia. Meño, yo que lo veo con ojitos alegres. Siempre, mija, mire, ve. Sí, lo veo con ojitos alegres con la prima de la vecinita Vilmita. Y usted es celosa, celosa, sí. Celosa. Es que mira, Alberto, ella no puede ver que yo una escoba veo y ya dice que la, una escoba veo y ya ve. Usted que la veo. Esta señora está celosa, Dios mío. Celosa yo. Sí, con celosa. Que ya soporté celosa. El romance que tuvo con la Rosita Pérez. Qué no. Maldad, así de todas maneras. No, Alberto, mira, lo que pasa es que la Adelita. La Adelita. Pelos. Pelos tiene. Ah, no, celos. Celos. Es que hay una canción que dice: celos. Yo no estoy celosa. Son celos. Pero no, usted va. Ya paremos, Alberto, ahí que usted está. Bueno, de todas maneras. Celos. Yo no estoy vieja y las son personas, celos. Pues yo me considero... ¿Cuánto años tiene usted? ¿A quién? Ah, no, la edad no se le pregunta a una mujer. Y yo sé que algo me va a salir. Pero ya se mira algo en Diana. Y si uno se mantiene bien de salud, se mantiene bien de salud, se mantiene bien de todos cuerpos, pues las personas atractivas atraen personas atractivas. ¿Cómo? Permítame, ¿cómo? Permítame, vamos a hacer un testeo, va. Párese, quiero ver. ¿Cuántos años dice que tiene? La edad no se le pregunta a una mujer. Pero, jamás. Va, pero ¿por qué de una vuelta bien rápido? Así la dio, mire. ¿Para qué voy a andar dando boludo? A la prueba. Ya no... tiene callos. Ah, pues, ¿por qué no? Mira. Porque soy una mujer trabajadora. No, de verdad, la Adelita es la que le tiene. Mire. Ahí llega. Adelita ya hizo comida. Adelita. Pero ahí está la Adelita que me paga. Puedo comer chocos. No, pero bueno, voy a comer chocos, muchachito, al fin y al cabo ni maíz. Solo de chocos, no, no, pero lo que usted estaba diciendo, sí me parece, vecino. Le puede decir a la niña. Y esto es para que este Alberto vaya anotando ya, agarrando notas. Mira, Alberto, la gente atractiva, ¿atrae gente? Yo soy atractivo. No soy atractivo. Sí, me siguen las mocas. Mire. Pero porque no te bañas, muchachito, si es que te traemos. Pero, ¿y eso de atractivo? ¿Cómo es? Porque mire, uno está bien mire, una, su salud, una tanto decir, mental. Una cosa lo sirve. Ya me entre todo, pues, chef, te traen cosas buenas. Chef, y uno está, pues, chef, siempre... Chef, bien. Gallina. Chef. ¿Sabe por qué yo apesto? Porque nosotros trabajamos, fuera apestamos. Y la gente que solo no, pasa aquí, también, ¿ve? Aquí, no. ¿Ve? No, pero también... No, sí, pero con razón, no pero, apesta. Pero también tiene uno, Alberto, que... Un día de estos vamos a irnos a dar una vuelta allá por pueblo, ¿viste? Y nos vamos a perfumear bien, porque la vecina sí tiene razón. Mira, mira, acarré el rolón, ¿a qué rolón que me está? Pero viendo. En la mente también está todo. En la mente. O sea que si yo pienso que soy atractivo, ya la hice. Pues sí, tal vez. Se arregla, se cambia y se baña. Sí,
Uy, ¿por qué ese dicho de que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda? Pues yo no sé. Ajá, no, porque... Miren, Bad Bunny. No, yo no conozco esa música. Porque es un artista, seguramente, ¿va? Miren, yo conozco Romeo Santos. Si fuera mujer, la conocía. Miren, Marco Antonio Solís. No, pero... Mire, Claudia, ¿qué tiene que ver? Sí, está desorientado. Están diciendo que los monos y la... No, la cabeza y el cuerpo. Las dos cosas atractivas. ¿Y qué te... al deme algún tip ahorita antes de irme ya, para ser atractivo? Primero que se vaya a bañar, es el primer tip que le puedo dar. Echarse mucho de que se peine y que se quite el sombrero y se vista distinto. Puchica usted. Si me cambia de persona, quiere esta señora. Pues, ¿no? Y también que se cambie ropa. Tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer. Oye, me la va a matar.